Quiero instalar y configurar DroidCam en mi computador, que es el Hewlett Packard ProBook, que tiene Linux Debian. Entonces, este es mi computador principal, el Hewlett Packard ProBook 430G3, al que le instalé Debian GNU Linux 12 BookWorm. Y lo que quiero es instalar una aplicación que se llama DroidCam para utilizar la cámara web del celular como una webcam. Ya en el celular le instalé la aplicación. Tengo tres versiones diferentes. Tengo una versión que se llama DroidCam, otra versión que se llama DroidCam OBS y tengo la versión de pago DroidCam X. Entonces, ya aquí en el móvil estoy conectado, abrí la versión de DroidCam y aquí aparece una IP a la que me debo conectar si fuera por wifi 192.168.0.14 y el puerto 4747 y abajo hay una dirección también para conectarnos al vídeo que genera la webcam y para manejar la webcam y lo podemos hacer a través de un navegador web pero entonces en el computador tengo que instalar la versión de droidcam obviamente entonces Voy a pasar al escritorio número 6 y aquí voy a abrir Firefox. Se supondría que sin, sin necesidad de instalar DroidCam, es decir, aquí todavía no lo he instalado, aquí debería funcionar, es decir, yo aquí debería dar https dos puntos. Estoy haciendo la prueba 192.0. 0. Y el puerto cuarenta y siete, cuarenta siete. Se supone que si yo doy enter, aquí debería conectarme. Vamos a ver. ¿Son? No es una conexión HTTPS, es HTTP normal, la costumbre. ok Entonces, aquí ya está conectado y aquí ya está funcionando la cámara web. Pero el único detalle, yo me estoy conectando por Wi-Fi, únicamente instalé DroidCam y en este caso fue DroidCam X en mi computador. Perdón, en el móvil. Y aquí, si yo quiero, desde el computador la puedo. Mmm, aquí creo que es. Rotar. Aquí está. En la cámara se supone que podría. Ahí. Automáticamente marcó la. Eh, escogió la webcam. La. La cámara frontal, yo podría cambiarlo a la cámara trasera, creo. Ya no veo nada ahora, estoy ciego. O aquí, tal vez, desde los controles. Refrescar, no. Ahí está funcionando por ahora. Lo dejaré así con la cámara frontal. En size. Ah, bueno, lo que he visto es que por Wi-Fi me funciona máximo hasta 480p, la calidad. Se supone que, como tengo la versión de pago, debería funcionar hasta 1080. Pero si lo pongo, por ejemplo, a 720 con Wi-Fi, porque mi Wi-Fi es de muy mala. Es muy bajo. En ocasiones no funciona. Pero ahí me está haciendo quedar mal. Funciona bien. Ahí estamos a 720. Intentaré a 1080 a ver si falla. ¿Está funcionando? Esto no me ha funcionado también. <laughs> Lo bueno de hacer un video. Obviamente ahí estoy solamente capturando el video, no he configurado, no creo que se esté capturando la el audio ni nada, solamente el video, pero está bien, estoy con la cámara delantera, con la cámara frontal. Interesante. Entonces. Se supone que yo podría... Ah, no. Se supone que no. Ok. Ya me hizo quedar mal. Se supone que no debería funcionar tan bien en Wi-Fi. Pero la otra opción es en el, en el computador instalar DroidCam para poderlo capturar por, por USB a ver que ya no lo necesito <laughs> voy a cambiarme a Ok, de todas maneras voy a hacer la, la instalación aquí en el móvil, en el computador, para poder capturar esa señal por USB y poderla manejar directamente con, con OBS Studio. Entonces, aquí me voy a pasar. Ah, bueno, aquí entonces, ya que tengo esta, esta Firefox, aquí voy a buscar Droidcam. Y aquí está, esta es la versión de Google de, del celular de Android. Y esta sería la página DEP47APPS. Es para hacer la instalación de la aplicación, en mi caso en Linux. Entonces aquí le doy clic en Install. Y tengo que seguir estos pasos, PDTMP, descargar, verificar. Y e instalarla. Entonces, aquí voy a abrir otra terminal abajo. que dice que vayamos a CDTMP. Ok. Y luego le doy clic. Copio y pego esto. Copiar. Pegar. Por supuesto, ya debe estar descargado e instalado wget. Ok. Y luego. Aquí sería hacer un cha 1 para verificar. Claro, lo que está bien. Ahora. LS. Aquí debe estar. Dropcan Lattice, que es esta. Entonces hagámosle un Cha1Zoom, Cha1Zoom, Droidcam Lattice y debería corresponder este valor que está aquí, 7B2 con este que aparece aquí en la, en la página. Ok, ahora seguiría unzip unzip Droidcam y Escribe aquí menos d para el directorio y lo a descomprimir en cam, ok. Y ahora guiamos a cd Android cam, hagámoslo por pasos ls y después dice client. Y mi password. Y hecho, se supone que ya terminó. Bueno, esto que está aquí significa que. Mmm, que ya, ah, bueno, ya podemos. Ah, bueno, para capturar el video por USB necesitamos este: B4L2LoopBack. Y necesitaría instalar se supone que tendría que instalar los headers y el loopback todo esto pero creo que ya lo tengo instalado no estoy seguro entonces aquí tendría que darle sudo punto video Yo ya he instalado los headers, ya he, he instalado todo, ya tenía todo esto, había instalado también GCC y Make. Todo esto ya lo había instalado. Ok, terminamos. Ahora el sonido es opcional, por ahora no me interesa. Y ahora sí lo que necesito es la conexión por USB. Entonces tengo que instalar... ADB que es Android Device algo no recuerdo el nombre Android Device pero aquí como estamos en Debian es simplemente buscar apt search ADB y debe estar debe existir aunque hay demasiados Este Android Debug Bridge es ADB Android Debug Bridge. Entonces, cliar sudo apt install ADB y enter. Ok, instalado ADB. Ahora, se supone que ya está instalado y ya podría capturarlo por USB. Mm. Instalado. Instalado. Para probar, había un comando ah, aquí: Use ADB Devices para ver si hay algo instalado. Entonces, supone que yo aquí le daría ADB Devices. Aquí no hay nada, por supuesto que no he instalado, no he conectado todavía el, el celular al puerto USB que si doy ls usb aquí todavía no está entonces voy a insertarlo recuerden que todavía debería estar funcionando aquí y sí, funcionando entonces ahora sí se lo voy a insertar Estoy haciendo todo en directo. Y aquí vuelvo a darle LSUSB. Y aquí aparece mi móvil Motorola Moto PCS Moto E8 Plus. Entonces se supone que... Ah, tengo que volver a dar ADB Devices. Y aquí ya está. Este se supone que es mi dispositivo. ZY32 6SL. Entonces yo me conectaría. Ah, bueno, yo podría seguir conectándome aquí por este 127-168. Pero yo quiero conectarme por USB. Entonces, para conectarme por USB, debo dar. Voy a pasar a otro al número 7. Aquí voy a abrir, aquí ya debería estar DroidCam. Aquí está DroidCam. Y aquí, esto sería si quisiera conectarme por Wi-Fi, pero ya lo tengo conectado. Ahora quiero conectarme por USB. Entonces, aquí no necesito nada. Simplemente decirle conectar. No estoy seguro si ya estoy conectado por Wi-Fi y me funcione. aquí falta falta en el comp en el móvil apareció un anuncio que decía permitir entonces ahí dije aceptar y ahora sí conectado conectado por USB aunque también estoy conectado por wifi se supone ahí estoy maravilla. Aquí sigo todavía, esto es lo que me llega por Wi-Fi. Pero entonces el paso siguiente que quería y voy a abrir otra en el 9 es capturar esta señal con mi a ver si lo si lo detecta OBS Studio, Era lo que quería. Aquí entonces yo le podía decir quiero agregar una nueva escena que va a ser Droidcam. Y aquí no sé si ya funcione. Capturar un dispositivo de video. Dispositivo de video aquí le voy a poner Droidcam. Este en uso... Ah, ya había hecho una prueba. Ah, dro... no, la escena es DroidCAN, así que aquí debo ponerle... O tal vez, por lo que ya estoy grabando, no lo puedo hacer. Entonces, voy a reiniciar y volveré. Ok, ya reinicié el computador y estoy de nuevo, aunque ahora estoy haciendo la grabación con simple screen recorder. Voy a intentar configurar OBS Studio para capturar el video de la, de la cámara web vía DroidCam. Entonces, nuevamente en el móvil. Ok, en el móvil entonces empecé a grabar. Algo adicional es que el móvil debe estar, debe tener activado la depuración por USB. Dice depuración por USB conectada. Eso se hace ingresando en las opciones avanzadas. No recuerdo cómo. Aquí en las opciones avanzadas del móvil, creo que había que darle seis o siete veces en algún botón de estos para que al final quedaran las opciones del desarrollador. Y aquí en algún lado está activado la conexión, la conexión que les digo. Aquí está, está activado depuración por USB. Entonces, esto es importante o esto es necesario para poder conectarnos. Ok, nuevamente arranco DroidCam en el móvil y aquí voy a abrir droidcam y me voy a conectar por USB en el móvil nuevamente le digo permitir de nuevo conectar ya estoy conectado entonces lo que quiero es capturar este video con con se me escapó con con OBS Studio entonces voy a abrir OBS Studio hice este mismo procedimiento hace como unos dos años y ya no recordaba casi nada voy a eliminar este y voy a ver si ahora sí lo detecta captura de video Esta es la cámara web y este, ahora sí, este es el Droidcam Por supuesto, está invertida la cámara porque está invertida la imagen porque tenía que conectar el cable USB. Pero aquí ya está. Aceptar. No estoy seguro si la podría manejar por por. Firefox, es decir, estoy haciendo pruebas, voy a abrir Firefox. Entonces, no sé si en Firefox ya solo tenga que decir 127.0.0.1, 2.4747 porque está conectado por Wi-Fi. Ah, no, aquí aquí me dice desconectar del otro lado y tomar el control entonces si aquí le doy este ya la estoy manejando por aquí pero tal vez se me va de se me va de obs studio me imagino si sí, aquí en obs ya no la puedo controlar por está en por eso no, no me funcionaba en la prueba anterior porque la tengo solamente por por aquí y si sí se mueve. Pero bueno, esa era la prueba. Por eso, ah bueno, por eso fue que no me funcionó y tuve que reiniciar el computador. Pero tal vez no era necesario. Esto no es Windows. Ok. Configurado Droidcam. Y terminamos.